Bienvenidos amigos, vamos a ver cómo podemos solucionar el error 268 de Roblox. Así que para estas alternativas vamos a ver diferentes posibilidades, ¿sí? Así que probá hasta la que te sirva en tu caso. En primer lugar lo que te diría es que te vengas acá abajo al icono de Windows, tocas clic derecho y vas a ir donde dice ejecutar, acá mismo, ejecutar. Clic derecho entonces, icono de Windows y le das a ejecutar. Una vez que entras ahí, vas a escribir justamente lo que yo tengo en pantalla, que dice por acá, símbolo de porcentaje, temp porcentaje. Vas a entrar justamente acá, ahí entramos. Y una vez que estés acá, vamos a ubicar la carpeta de Roblox. Yo hago clic en cualquier carpeta y toco la tecla R para que busque Roblox. Acá está, puedes entrar y eliminar todo este contenido o directamente borrar. Acá mismo, tecla Delete en la computadora o clic derecho, te puedo pedir acá eliminar. No te preocupes porque estos son archivos justamente como dice acá, temporales. Muchas veces esto provoca grandes problemas en nuestras configuraciones y demás porque almacena información que realmente no es muy necesaria. Por lo pronto, hasta acá venimos bien. Vamos a continuar haciendo una pequeña limpieza. Vamos hacia arriba en este mismo... esta misma ubicación, nuevamente otra vez hacia arriba y ahora vamos a entrar acá donde dice Local Layout. Entro y una vez que entramos acá vas a encontrar que está este pequeño archivito RBX Settings, ¿sí? Que tiene que ver con Roblox, así que también vamos a eliminarlo, tecla de oprimir del teclado eliminar o lo arrastramos al cesto de basura, es exactamente igual y ya salir una vez más. Y ahora vamos a entrar en otro lugar, esto vamos a dejarlo por ahí, ya terminamos. Vamos a ir acá al icono del acceso rápido de Roblox, ¿sí? El Roblox Player. Clic derecho, vamos a pedirle acá abrir ubicación del archivo. Y una vez que entramos, vamos acá a irnos hacia atrás. Ahí está, otra vez hacia atrás. Y ahora vamos a ubicar estos dos, o estos tres, mejor dicho, archivos que no nos van a servir. Así que voy a seleccionar estos tres archivos, voy a tocar tecla Delete en mi computadora o clic derecho también y voy a darle a eliminar. Señor, vamos a eliminar y listo. Ya con esto estamos eliminando los archivos que suelen traer problemas o que en realidad como que se corrompen, como bien se dice. Y si los eliminas, no importa, porque una vez que inicias Roblox nuevamente, se restauran o se crean nuevamente y no pasa nada. Es como que se crean de cero. Recuerda que si nada de esto funciona, la última instancia es que puedes desinstalar el programa y volver a instalarlo. No te preocupes, que no vas a perder nada, porque todo tu progreso, todo lo que tengas en tu cuenta va a estar justamente ahí, en tu cuenta. ¿Listo? Bueno, por último, lo que voy a mostrarte es la posibilidad de borrar el historial del el DNS de Roblox de la siguiente forma. De vuelta, acá en el iconito de Windows, clic derecho, vamos a darle a símbolo del sistema como administrador, como bien dice acá, y acá entramos. Esto es como tocar de vuelta, entramos acá y entramos en donde dice ejecutar y escribimos CMD, entramos al mismo apartadito. Lo que vas a tener que escribir son dos líneas de código que voy a mostrártelas a continuación. Acá están, fíjate muy bien. Esto es lo que deberías escribir o copiar, ¿sí? Ipconfig flush DNS, deberías copiar esto, control C, venís acá, está, lo pegas, control V corta, enter, ahí está, configuración de IP. Lo hicimos muy bien. Y a continuación, por último, este otro. Está. Derecho, copiar. Paro acá. Control recorta, pegar, enter. Listo, ya está. Se debe reiniciar para completar el restablecimiento. Esto me permite hacer una limpieza de DNS, cuestiones de conexión de internet, como para poder limpiar cualquier problema que haya o que hayamos tenido con la conexión de internet. Ya con esto estaríamos espectacular y no habría mayor problema. Te lo dejo un segundo acá en pantalla para que detengas el video, lo copies y lo escribas
en el lugar que te dije. Con estas alternativas no habría mayor problema. Hay otras posibilidades, como te digo, siempre la última es desinstalando el programa, y una de ellas es con el Windows Defender o en realidad antivirus que pueda que no te permitan hacer una conexión limpia. Déjame darte un pequeño consejo con respecto a eso. Windows ya trae un antivirus que es el Defender, que realmente te lo recomiendo. Un solo antivirus está perfecto. He visto que muchas personas tienen más de un antivirus, 2, 3 y hasta 4 antivirus. No tiene sentido tener tantos antivirus. Hoy en día Windows Defender es muy bueno. De hecho, yo es el único que tengo y la verdad que no me interrumpe ninguna operación, ningún proceso en Windows. Todas aquellas personas que veo que tienen 2, 3 como Avast o tantos otros más, no es que esté mal, pero este realmente hoy en día es suficiente. No es como antes cuando teníamos Windows 98, XP o 7 o alguna cosa así. Ya este es más que perfecto. Y es más, puede que al tener tantos antivirus, eso te traiga algún problema de conexión o no sé, cosa que puedan interrumpir la operación esta de conectar bien a internet, etc. Así que yo jamás tengo problemas porque tengo este solo antivirus y es el que te recomiendo. Así que permitime, dame el minuto final para recomendarte hacer esto. Cualquier otro antivirus, desinstalalo por más que te diga lo que te diga, porque lo único que van a querer es asustarte o cualquier otra cosa por el estilo. Así que quédate con esto solo y vas a ver que el resto funciona espectacular. Muy bien amigos, espero que la información te haya servido. Suscríbete, comenta y compartí, y espero encontrarte por acá para enseñarte mucho más en un próximo video. ¡Chau!